¿Qué tal amigos? Bueno, se le complica la cosa a Daniel Sancho y es que ha salido un policía a comentar que eh, tienen pruebas eh, forenses que determinarían la causa de la muerte del colombiano cirujano Edwin Arrieta y eh, parece ser que pese a las filtraciones que teníamos, que si había sido degollado, que si no hace falta el torso, como dijo Bill Joe, parece ser que tienen la prueba suficiente para eh, decir que era determinado, predeterminado el asesinato. ¿El motivo? Pues parece ser que el golpe que tiene en la cabeza, ya sabéis que los forense entienden de estas cosas y saben perfectamente si es un golpe accidental o si es un golpe eh, generado mm, con, con mucha fuerza, eh, tal y como además él coincide que en el primer relato de la reconstrucción de los hechos explicó y aclaró que fue cuando cogió la cabeza y la golpeó contra el lavabo. De hecho, como eso fue lo que dijo y luego los forenses lo comprobaron, vieron que eso era tal cual, que no pudo ser accidental. Al final, los forenses entienden exactamente de que, con qué fuerza te le puedes dar el golpe si te resbalas, con qué fuerza tuvo que dar Daniel Sancho, esto es como, como en la carretera. Depende de la frenada que, que haya en la carretera, eh, que haya dado antes de un accidente, saben perfectamente. Eh, por lo que es el asfalto del color negro que deja la rueda, el neumático, saben perfectamente la policía a qué velocidad iba, ¿no? Bueno, con un margen de error muy pequeño, pues esto es igual. Eh, o sea, los forenses saben perfectamente si eso ha sido accidental o ha sido provocado por, eh, por, por digamos por la rotura que tiene el cráneo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que han filtrado. Y es que sale a la luz la verdadera causa de la muerte de Edwin Se complica el futuro de Daniel Sancho. Mi gente, si quieres saberlo todo sobre Daniel Sancho, falta muy poquito para el próximo juicio, día 27. Eh, y de febrero a abril sería eh, el, el, el último, ¿no? Así que estar muy pendiente de todo esto. Mi gente, reventar el y si de suscripciones de los likes, la campanita. Y comenzamos. Bueno, la policía de Copangang en Tailandia asegura que tiene acreditado que el médico colombiano no murió debido a un golpe en la cabeza por una pelea y que los forenses pueden confirmarlo en el juicio. Aquí es donde reside el problema. Es decir, Daniel Sancho no quiere decir que fue premeditado. Y ellos tienen eh, evidentemente las pruebas necesarias para decir que sí fue premeditado. El hecho de que no fuera accidental el golpe, aparte de todas las herramientas, las bolsas y todo lo que ya sabemos. Eh, dejan a la clara que Daniel Sancho eh, intentaba eh, acabar con la vida de Edwin Arrieta hasta tal punto que como eh, ha dicho la policía tienen pruebas suficientes para condenarlo a pena de muerte ¿Cuál sería el, el grave error de Daniel Sancho? El grave error sería decir, eh, seguir diciendo continuar con la misma versión de que no fue premeditado ya se sabe que en Tailandia si, eh, hay un atenuante que es que si tú confiesas pues se te eh, digamos, atenúa la, la carga de la condena. Y en este caso, Nel Sancho, pues por estrategia de Marco García Monte no quiere confesar que hace que fue el crimen eh, premeditado. Para mí, yo creo que es un error. Es decir, una vez que ya ha confesado que lo ha hecho él, eh, con decir la verdad basta, ¿no? Y yo creo que, que la verdad, pues, pues, pues es que es premeditado, ¿no? Al menos en mi opinión, en base a lo que han dicho los expertos no solo en Tailandia sino en las leyes tailandesas. Bueno, la cuenta atrás para Daniel Sancho ha comenzado. En solo unos días tiene una nueva cita frente al juez que recibirá los escritos tanto de la fiscalía como de la defensa del che español. Uno de los pasos clave de cara a su juicio que será eh, en unos tres o cuatro meses eh, o algo más es lo que os dije, no, eh, va a declarar dentro de unos días, pero ya luego dictaminarán eh, o, o pensarán cuál es la sentencia, no. Eh, Marco García Monte el letrado que lidera el caso del hijo de Rodolfo Sancho desde España va a luchar eh, para que Daniel Sancho quede absuelto del crimen de Edwin Arrieta y, si no fuese posible, conseguir que sea condenado por homicidio, ya que su estrategia de defensa parte de que la muerte del médico colombiano fue consecuencia de una pelea entre ambos. No obstante, tanto la policía tailandesa como la fiscalía del país aseguran que Daniel Sancho asesinó al doctor Arrieta y que además lo hizo de forma premeditada. Daniel Sancho no admitió haber matado al médico. Dijo que este murió al golpearse la cabeza con el lavabo mientras ambos peleaban. Sí reconoció que descuartizó su cuerpo y que utilizó para ello los cuchillos que estaban en el bungalow en el que ambos estaban alojados en Tailandia. Daniel Sancho ha admitido que ocultó el cadáver. No obstante, una entrevista a los agentes que interrogaron y acompañaron a Sancho en las primeras horas tras el crimen han dado un vuelco a su versión y es que estos policías habrían comentado eh, de hecho, uno de ellos es el, el de la camiseta roja tan, tan señalado, ¿no? Como que era como una especie de, de coleguilla que se había hecho dentro de la policía. Eh, bueno, incluso comiendo al lado de él, le perdía de vista, miraba para, para otro lado el policía, como fiándose de él, ¿no? Y este tipo de cosas que al final hicieron que él se sintiera más cómodo. <coughs> También el hecho de prestarle el móvil y poder hacer las llamadas que, que quiso. Eh, y bueno, al final eso hizo que... Que, que se fuera de la lengua y lo contase todo, ¿no? Claro, eh, para ellos, para, en Tailandia, este testimonio que se le ha dado a la policía, eh, le obligarían a, a los jueces tailandeses a eh, coger a esos policías y tenerlos como testigo para eh, hablar en contra de Daniel Sancho, no, no en contra porque sí, sino porque ellos dieron una versión y ahora se ha contradicho el propio Daniel, ¿no? Entonces, claro, estos testem testimonios serían muy válidos. A la hora de eh, usarlos en el juicio en contra de Daniel. ¿Vale? El coronel Pania, el jefe de la comisaría Copangán, ha dicho: no fue accidental, no, no, la fractura del cráneo de Duñarrieta no fue por accidente. Daniel Sancho cogió la cabeza y la golpeó contra el lavabo. Está acreditado. ¿Vale? Ha dicho en una entrevista con el programa de Tele5. Vamos a ver. El coronel, respaldado por su equipo, asegura que hay pruebas contundentes para acusar a Daniel Sancho de asesinato. Y que no tendría problema en que los forenses encargados del caso eh, pueden confirmar en el tribunal que la fractura de Edwin es lo suficientemente contundente como para afirmar que no se lo hizo por una caída, sino al ser golpeado por alguien. Además, se ciña la primera declaración de Daniel Sancho. Todo coincide con la confesión de Daniel, coincide eh, con todas las pruebas biológicas: cuchillos, bolsas, testigos. <coughs> es lo que os digo, tienen tantas pruebas y tan concluyentes que Yo veo complicado que, que los jueves vayan a dictaminar algo que no sea pena de muerte, y al final eh, la estrategia no la estoy entendiendo. Eh, y no hay nadie, no hay nadie por ahora, no he visto a nadie ni en España ni nada que entienda la estrategia de Marco García Monte Todavía no hay nadie que en la televisión yo haya visto, en periódico, eh, ningún experto entendido que sepa por dónde van los tiros. Es decir, es inaudito lo que está haciendo. Eh, que no tiene nada que ver lo que diga en Tailandia con. Es que, como ha dicho esto en Tailandia, en España, si en tal caso que sea extraditado, va a ser condenado a más años. No, no, no tiene nada que ver. Eh, es decir, si lo condenan a pena de muerte, uff, pues yo creo que va a hacer, va, va a pasar lo que ha dicho Big Joe: 40 años no se lo quita nadie. Y, y salir con 70 años de allí, prácticamente, uff, no sé, ¿qué queréis que os diga? Mm, si, si esa es la, la solución que ellos quieren, seguramente sí. Con si dijera eh, si sí, ha sido premeditado. Bueno, pues en vez de pena de muerte, se te atenúa cadena perpetua, o incluso dijo el tercer abogado de oficio que tuvo Daniel Sancho a la mitad. Con lo cual estaríamos hablando a lo mejor de pasar esos cuatro a ocho años que se estaba hablando en Tailandia y luego en España, ya sabéis, con el buen comportamiento, más los cuatro a ocho años que ha echado en Tailandia, yo creo que en poquitos años estaría fuera. Con lo cual, él mismo, sinceramente, no hay ningún español que haya todavía aclarado por dónde van los tiros, ¿no? Entendiendo un poco, conociendo a Marco García Monte, por dónde van los tiros de, de la defensa, ¿no? Bueno, Marco García Monte responde a estas palabras de la policía tailandesa, envió un mensaje al programa Vamos a ver y a pesar de las declaraciones de la policía de Copangán. Se muestra tranquilo con su estrategia, así el próximo lunes presentarán un escrito de defensa basado en la legislación tailandesa con el que quieren manifestar al juez que se han vulnerado derechos fundamentales del detenido en cuanto al intérprete, la grotesca reconstrucción de los hechos, la invitación a un hotel de cinco estrellas y la base de todo que es acreditar efectivamente hubo una pelea que acabó el homicidio imprudente. A ver, el hecho de que se le haya dejado el móvil, la invitación a un hotel de cinco estrellas, eso no, es, no creo que sea un agravante, ¿no? Sería en tal caso un atenuante. Si encima lo han tratado como un rey, ¿qué, ¿qué más quieren, no? En fin, el lunes 27 el fiscal presenta sus pruebas y después de ello presentarán su escrito con pruebas preparadas, con testigos, peritos e informes criminológicos realizados en España, añade la presentadora del programa de Telecinco sobre esta reacción del abogado de la familia Daniel Sancho. Sinceramente, eh, lo que dice aquí Daniel Sancho, eh, perdón, eh, Marco García Monte, no tiene mucho sentido porque. Dicen que eh, la, la reconstrucción de los hechos no estuvo bien, que tal, que cual. O sea, Big Joe dijo, porque ya sabía lo que se hablaba en España, dijo: Mira, la reconstrucción de los hechos está bien hecha. El tema del, del traductor se le preguntó si lo quería en inglés. No es obligatorio dárselo en la reconstrucción de los hechos. Él, él lo dijo en inglés, nosotros nos entendimos perfectamente, él aceptó y no hay ningún problema. Que en la Corte, si ¿sí es verdad que es obligatorio darle un traductor a su lengua materna. Sí. Y, y evidentemente, pues se llevó la ley adelante. Pues vale, se aplaza y te buscamos uno. Dentro de 10 días o 15 días, y es, lo, y es como ha sucedido. Pero ya ha dicho que en ningún caso, Big Joe ya lo ha dejado claro en varias entrevistas, en ningún caso puede ser anulado el juicio. Con lo cual no entiendo muy bien eh, eh, no sé este trabajo que está haciendo Marco García Monte, que creo que va a caer en saco roto pero bueno el mismo mi gente hasta aquí os puedo contar eh, más información en el próximo vídeo con más eh, novedades Un saludo